En esta ocasión vamos a contar con la presencia del doctor en Historia Moderna y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, don Eloy Martín Corrales. El profesor Eloy es muy conocido entre nosotros porque no es la primera vez que contamos con él en una jornada de historia, ya que su campo de investigación... Eh, está especializado en, el, en la historia del norte de África y en las relaciones hispano-musulmanas durante los siglos XVI y el siglo XX. Eh, hablar de su extensa producción eh, no viene al caso, pero sí quiero dar una breve pincelada de que ha publicado, ya le digo, más de 150 obras y entre ellas destacan. El comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán durante los siglos XVI y XVIII, la imagen del Magrebí en España, una perspectiva histórica, y es el autor del capítulo correspondiente del siglo XVIII, la historia de Ceuta, que publicó, como ya saben ustedes, el Instituto de Estudios Ceutíes. Esta tarde eh, nos va a traer eh, en este. Recorrido que estamos haciendo eh, entre las biografías de los personajes, como ya dije anteriormente, que de alguna manera han incidido en Ceuta y su entorno, nos va a traer la figura de Isabel Mesa, le leo textualmente el título de su ponencia: Isabel Mesa Delgado, una anarcosindicalista en el norte de, Af en el norte de África. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra. Bienvenido, Eloy. Eh, muchas gracias. Eh, se le olvidó al presentador decir que soy miembro del Instituto de Estudios Efectivamente, disculpen. Cosa que me alegra mucho, naturalmente. Eh, el título que ha dado el presentador no es el título que aparece en la pantalla y seguramente tampoco será el título que aparecerá en las actas finalmente cuando salgan. Y mientras que sucede eso, cambiará seis o siete veces o más. Como va cambiando el planteamiento de la obra a medida, digamos que la voy elaborando. Porque al hilo de lo que decía José Luis en la anterior intervención, eh, nuestra tarea es una tarea de investigadores. Tenemos que investigar, seguir todas las pistas. Y no ir al archivo y preguntar dónde están las pistas o limitarnos a decir, bueno, quiero toda la información que haya sobre esto. Sino lo que tenemos que hacer primero es plantearnos. Ese personaje o ese acontecimiento o esa coyuntura que nos interesa, cómo y dónde pudo dejar huella y a partir de ahí seguirla. Es decir, suscribo totalmente lo que se ha planteado y especialmente también en la utilización de la digitalización y de las páginas web, que por otra parte puede ser peligrosa, como espero poner de manifiesto con la historia de Isabel Mesa y otras mujeres. Otras mujeres porque. El nuevo título es Las mujeres en el movimiento obrero sautí 1931-1936. Voy a hablar de mujeres esperanzadas, mujeres, muchas de ellas sin excesiva cultura, sin una excesiva formación, pero mujeres, madres, hijas, esposas y por lo tanto interesadas es la mejora material de sus seres queridos, como es obvio y como pues, es eh, supongo que compartido por todos. Les pongo ahí un ejemplo ya tardío, porque es un ejemplo de las elecciones de febrero de 1936. Pero en las primeras elecciones en las que la mujer pudo votar en Ceuta, como en el reto de España, en el periodo republicano, que es cuando tienen el derecho a voto, a pesar de los recelos iniciales de la izquierda, que pensaba que votarían todas de derecha, a pesar de eso, muchas mujeres estaban esperanzadas en que con el voto, con su voto, contribuirían a cambiar las cosas, a mejorar las cosas para los suyos al menos. Y por eso les pongo esa crónica del redactor del Faro de Ceuta, un periódico nada izquierdista de la época, que me parece que es eh, magnífica ¿no? eh, esa forma de eh, presentarnos esa esperanza en tantas mujeres obreras mujeres de obreros, de trabajadores de la Ceuta de la época. Lo único que hay que añadir o matizar de este pequeño fragmento de la crónica es que yo dudo que la gran mayoría de los trabajadores de Ceuta, teniendo en cuenta además que muchos de ellos estaban parados, tuvieran gabardina para que las mujeres pudieran guarecerse con ella de la lluvia. Pero en todo caso, la esperanza para una parte importante de las mujeres de Ceuta se abrió a partir del 14 de abril de 1931. Y también hubo mujeres luchadoras, no se quedaron solamente con la esperanza, con el depositar el voto y esperar que ganaran los partidos o las coaliciones afines y materializaran esas mejoras que querían. Habrá mujeres que además de votar, se movilizarán, participarán en manifestaciones, participarán en actos públicos como Ana Sánchez, que firmará la petición de indulto del sargento Ceutí Vázquez, implicado en los sucesos revolucionarios de Asturias de 1934. Pero habrá mujeres también huelguistas, participan en huelga, al menos dos que sepamos, de varias fábricas de salazón y conserva y las mujeres del servicio doméstico. Cosa asombrosa, porque según ya nos dejó por escrito, eh, Alarcón, en uno de sus magníficos trabajos sobre la salud republicana, solamente el 1,05% o un porcentaje similar eran mujeres del servicio doméstico, es decir, que el servicio doméstico era un servicio ilegal en su inmensa mayoría. Eh, y que esas mujeres sin documentación, sin papeles, que diríamos hoy en día, fueran a la huelga, protagonizaran una huelga, me parece que es algo digno de destacar. Hubo más mujeres que participaron en huelgas, pero ya no eran colectivos femeninos como estos o especialmente colectivos femeninos. No descarto que algún doméstico también estuviera implicado en la segunda de las huelgas. Hubo mujeres socialistas. Y desgraciadamente aquí no incluyo una de las fotos eh, fundamentales, que es una foto de la Cazadora de, del pueblo de Ceuta. Eh, utilizada como casi todas las imágenes que voy a mostrar ya por Paco Sánchez, en lo que él llama archivo Paco Sánchez, eh, y es una foto magnífica porque eh, incluye a una cincuentena de miembros o de simpatizantes o de asiduos de la Casa de Ceuta y aparecen una veintena de mujeres, pero todas, exclusivamente todas, en las últimas filas. Es significativo, ¿no? ese papel marginal de la mujer, incluso en la fuerza de izquierda, la fuerza que se proponía cambiar, si no el mundo, eh, al menos una buena parte de ese mundo, incluso el mundo local. Hay mujeres en el acto de colocar una lápida de Pablo Iglesias en la casa o en la central de telégrafos. Es cierto que las mujeres aparecen en el balcón, balcones adornados con banderas republicanas. Bueno, podríamos decir, bueno, seguramente serían mmm, trabajadoras de telégrafo y, bueno, eh, la natural algarabía se acercaron y no necesariamente comulgarían con esas ideas de izquierda. Hay otra foto del 14 de abril en la que se ven dos mujeres en un pequeño grupo de hombres que están de alguna manera festejando la izada de la bandera republicana ese 14 de abril también en el mismo edificio. Es decir, han ido allí expresamente, no pasaban por casualidad, están paradas participando en ese jorgorio que, por otra parte, en ese momento y en el momento en el que el fotógrafo casta la instantánea, no era muy numeroso el grupo, pero están ahí. Es decir, hasta ahora las fotografías eh, sobre el movimiento obrero y también sobre otras. Eh, procesos, actividades, etcétera, quizás no se han trabajado también como una herramienta fundamental, una, un documento más, ¿no? Ahí tendremos que, que afinar todavía más. Hay mujeres anarquistas, y lo más curioso de las anarquistas es que las fotos que se conservan, y después eh, pasaré sobre alguna de estas fotos, nos muestra una excursión, una excursión de anarquistas en la que... La casi la mitad de los que aparecen fotografiados son mujeres. Mujeres casi todas jóvenes, hay también alguna mujer de cierta edad. Y están mezclados, no todas están al final. Hay mujeres en la primera fila, en filas intermedias y al final. Es decir, hay mayor, digamos, igualdad en la visibilidad de esas mujeres en las organizaciones anarquistas, en los diversos. En realidad era la CNT. Con diversos sindicatos eh, de lo que estamos hablando. El CNT que ha puesto en marcha toda una serie de sociabilidad moderna, como son las excursiones al campo, movilizaciones de este tipo, modernas, higienistas, etcétera, que son bastante interesantes. Hay también mujeres comunistas, hubo mujeres comunistas. Está la famosa foto también utilizada, como siempre, por Paco Sánchez con mujeres eh, que supuestamente llevan camisa roja y eh, al pasar por delante de la tribuna del desfile del primero de mayo del 36 del Frente Popular promovido básicamente por el Frente Popular eh, elevan el puño en alto Debiaron ser unas mujeres especialmente odiadas por las derechas que fueron a buscarlas y lo que no sé exactamente qué pasó con ellas pero Enrique Arqués, que publica una geografía de los sublevados contra el gobierno, que se titula 17 de julio, crónica de una epopeya, que su primera edición se publica en Ceuta en el 38, es decir, fresco, muy fresco esos acontecimientos, dirán, esos, esas muchachas y esos chicos con camisas rojas. Añade además, otra cosa que ya no tiene mucho que ver con esto, que posiblemente no se tratara de una mujer comunista, y una loca con gorro frigio, que espatarrada en su motocicleta, presidía la manifestación. La pregunta es: ¿quién era esa mujer? Una mujer con gorro frigio y que lleva una motocicleta, tal como lo narra Arqués, da la impresión de que ella conducía la motocicleta. ¿Qué mujer en Ceuta tenía motocicleta? evidentemente no podía pertenecer a, a la clase obrera sabemos algunas mujeres que conducían dos de ellas de una voy a hablar áfrica de las Heras. qué conducían automóviles podían conducir motocicleta la que conducía la motocicleta podría haber sido la hermana de áfrica pues no lo sabemos son pistas que hay que seguir que se pueden seguir más bien desde ceuta que desde barcelona pues más, más complicado de, de seguir en este aspecto. Es decir, hay mujeres que están militando en las diversas organizaciones políticas y sindicales, que no son visibles o que han sido muy poco visibles y que siguen siendo visibles. Ironía de la historia, parte de las mujeres represaliadas que va enumerando eh, Paco Sánchez en su eh, libro tan impactante de Ceuta y el norte de África, Parte de ellas, curiosamente, no salen en el índice de nombres. Es un error de imprenta o, o un despiste ante esa descomunal, descomunal tarea de elaborar ese índice. Pero es curioso que seguramente también faltan nombres de hombres, pero no he buscado eso. He buscado expurgado eh, las mujeres y algunas de ellas faltan. Es decir, las mujeres fueron muy invisibles. Y mucho me temo que a pesar de todo continúan siendo en gran parte invisibles. No voy a decir aquí, ni pretendo, ni mucho menos, que fueron más importantes y más numerosas que los hombres. Eso sería una barbaridad, eso sería una locura, que de ninguna de las maneras eh, caería yo, digamos, en esa, en esa tentación. Pero sí estoy diciendo que en honor a la verdad y a la restitución de la memoria que siempre estamos hablando, que no hace, no hace falta teñirla de, o añadirle aquello de memoria histórica, sino la memoria a seca. La memoria en este caso concreto de esas mujeres que estuvieron esperanzadas, que fueron luchadoras en busca, en pro de ese mundo mejor, pues eh, han sido muy invisibles, han estado marginalizadas, incluso por sus compañeros de eh, organizaciones que, en buena parte, eran padres, esposos e hijos, o hermanos, o primos. Y como decían en las esquelas funerarias y demás parientes, y afectos. Y en realidad, estas mujeres luchadoras fueron mujeres perdedoras. Y de nuevo, la gran paradoja: aparecen muy pocas en los listados de, de represaliadas. Y es curioso: aparecen muy pocas y la selección de los materiales que se han dado a conocer se evidencia. Hay muy poca importancia porque recibieron condenas menores. Solamente Antonia Céspedes fue fusilada. Bueno, también Esther Sarroya, pero Esther Sarroya no es eh, una persona que estuviera vinculada al movimiento obrero. Fue una cuestión casual que pasaba por Ceuta en ese día o en esos días trágicos, fotografiaron, etcétera, inadvertidamente o no, eso es otra cuestión. Y eh, la condenaron y la juzgaron por espía y lo fusilaron a ella y a su marido. Por eso la saco, digamos, expresamente de esta relación eh, que se refiere a las mujeres en el movimiento obrero. No aparecen todas. Sí que las condenas fueran más leves, eso no significa nada que haya que excluirlas. Es cierto que uno de los problemas de la historia del movimiento obrero de las movilizaciones de Ceuta entre el 31 y 36 uno de los problemas es que por una parte en determinados aspectos sabemos muchísimo es decir sabemos ya prácticamente el nombre de todos los que fueron fusilados o ejecutados que los términos que utilizo como sinónimos sabemos buena parte de los que fueron juzgados procesados y finalmente condenados que sufrieron prisión Conocemos también buena parte de los que fueron deportados, de los que pudieron huir, de los que se marcharon al exilio, no solamente a América, también al protectorado francés, también a Argelia, a la península y de ahí a Francia. Si cada uno de estos hombres y mujeres represaliados, condenados, exiliados, fugados, etc fueran árboles, estaríamos hablando de que la enorme cantidad de árboles nos impide ver el bosque. El bosque de lo que sucedió en Ceuta en el 31-36. Sí, en realidad no sabemos muy bien cómo se gestó el nacimiento del Partido Socialista, de la CNT, del Partido Comunista y mucho menos del Partido Sindicalista, que lo poco que se ha hablado de él se confunde, hay bastante confusión. En mucho de lo que se publica, y no en todo, hay quien habla de los socialistas, de la juventud socialista, sin tener en cuenta que la, social, la juventud socialista unificada es, se trata precisamente de la unificación de juventudes socialista y comunistas que se decanta inmediatamente por el comunismo. Es decir, a partir de ahora son realmente juventudes comunistas. Es decir,. No sabemos qué fuerza real tenía cada una. No la fuerza numérica en número de afiliados que decían tener o no tener tal sindicato, tal partido, sino la fuerza real a la hora de movilizar a los trabajadores. La importancia relativa de unas con otras, el peso de la sociedad ceutí. De eso casi no sabemos nada todavía. Es decir, tant, repito, tantos árboles nos impide ver el bosque. Falta aún mucho trabajo por hacer. Es posible que a lo mejor se trate de repensar buena parte de lo hecho. ¿Eh? A lo mejor es eso, pero bueno, de eso se trata. Y no me voy a olvidar, porque también hablaré de ella, que en el caso de las perdedoras hubo unas perdedoras singulares. Lo fueron no porque se hubieran movilizado, hubieran eh, sido eh, miembros de partidos políticos o estuvieran afiliados a sindicatos, era simplemente porque sus padres, esposos, hermanos, hijos, lo fueron. Y por eso fueron ya condenadas, juzgadas y si no expoliadas. Porque una de las cosas que hicieron, eso ya se sabe, se sabe también perfectamente aquí en Ceuta, no es nada nuevo, que eh, los sublevados contra el gobierno de la República hicieron fue calcular el valor tanto en metálico como los bienes muebles e inmuebles que tenían los eh, condenados, juzgados, fusilados o no, y calculando ese valor les eh, ponían además multas equivalentes a ese valor. Con lo cual no solamente era una humillación a ese hombre que era encarcelado, fusilado, que había tenido que huir, además que dejaba sin recursos a la familia. Lendines, perderá su imprenta. No es que la familia tenga que, que mal vender, es que la familia está atosigada por continuas multas y vejámenes de la policía o de la falange, quizá más de la falange que la policía, aunque tanto monta, monta tanto en aquellos momentos de tanto terror. Fidel Vélez, la mujer también se ve obligada a vender su tienda, supongo una tienducha. ...para entendernos... ...las 3B del Sarchal... ...Clemente Cerdeira... ...perseguido con saña... ...y a cuya mujer... ...de rebote a la familia... ...los García de la Torre... ...si no me equivoco... ...pues... ...bueno, estuvieron prácticamente condenados... <laughs> ...en arresto domiciliario... podríamos decir... ...y esquilmados... ...en la documentación del haga no para estos casos para otros es que uno encuentra eh, expedientes eh, espeluznantes que en el fondo podrían hacer hilarantes si no hubieran sido tan dramáticos eh, hay casos concretos que ya he trabajado en el haga de eh, imponerse a tal individuo pues multas equivalentes a lo que tiene en el banco y al garaje que tiene en la calle tal ...y al inmueble, es decir, la vivienda que tiene en la otra calle... ...y se le pone la multa por su equivalente. De pronto aparece pues un judío de Tánger que dice... ...oiga, es que ese garaje no es de este fulano, es mío... ...el garaje lo tenía alquilado, aquí tengo el contrato de arrendamiento. Es decir, todo esto desaguisado lo hicieron aquellos que triunfaron en la guerra civil... ...y que en Ceuta triunfaron en la guerra civil desde el día uno o desde el momento cero de esa guerra civil. Es decir, de todo esto estamos hablando, de todas estas eh, penas que cayeron por estas mujeres, sobre estas mujeres que, además, previamente, a pesar de que tenían esperanza en que todo iba a cambiar para ellas, en que las condiciones terribles de vivienda, de salubridad, de higiene, que tan espantosamente, es decir, tan espantosamente bien, pero tan espantosamente nos retrató en su eh, ponencia hace ya algunos años, al arcón sobre la miseria, el chabolismo, sobre los patios ceutíes. Además, fueron relegadas por sus compañeros marginalizadas, situadas en segunda fila, salvo casos excepcionales, y además sufrieron todo tipo de persecución como la que les estoy narrando. En este punto, y vista la imposibilidad de avanzar, salvo releer de nuevo los expedientes ya consultados para rescatar nombres de mujeres que han quedado relegados, para explotar aún más las fuentes. La fuente de la documentación siempre es susceptible de proporcionarnos mayor información, aunque la hayan mirado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis investigadores, sean buenos o malos, da igual, porque cada uno, de alguna forma, busca lo que busca y algunos, además de buscar lo que busca, solamente encuentran lo que quiere encontrar. Así que las posibilidades de sacar jugo a la documentación son infinitas, afortunadamente. Y esa documentación está en Ceuta. Bueno, eh, me dicen que parte quizás está ahora en traslado, ¿no? Pero en principio está en Ceuta. Aquí tienen la famosa manifestación de, de la, del 1 de, de mayo de que además celebra el triunfo reciente del Frente Popular, con las chicas de la camisa roja, que posiblemente fueran las que aparecen encauzadas en la fiesta celebrada en el Zarchar con motivo de que el Ayuntamiento por fin llevó el agua potable y vías también de saneamiento de las aguas sucias a la barriada, y que fue una de las grandes acusaciones de, contra Sánchez Prado eh, y otros nueve de individuos, de los cuales cinco fueron eh, fusilados. Bien, ahí aparecen Mercedes Pérez y las hermanas Campo Gil. Y no se entiende, a mi modo de ver, no se entiende eh, que estén incluidas en ese expediente, salvo que fueran identificadas o que para los, eh, eh, los que la perseguían fueran sospechosas de, de haber sido chicas que llevaban aquellas blusas rojas. Entonces se entiende que pintaban ahí en esa causa esas mujeres que en principio no jugaron un papel determinante en esa fiesta porque no podían jugarlo. Fiesta que por otra parte no tenía ninguna connotación política. ¿Mm? A esto me refiero, esto es un buen ejemplo de cómo sacar más productos a la documentación, independientemente ya de que 40.000 investigadores antes que nosotros la hayan utilizado. Siempre, siempre las posibilidades de avanzar están ahí. Aquí tienen. Desgraciadamente en este PowerPoint no está eh, la foto de la casa del pueblo en la que se ve eh, con un dramatismo increíble, ¿no? eh, digo, con, con, la, con, con los ojos. ...con la mirada de hoy en día, cómo todas las mujeres están al final. Todos los hombres delante y las mujeres al final. ¿no? Eh, y aquí se ve que la CNT tuvo bastante atractivo, no en balde. Es posible que tuvieran más de 5.000 afiliados en ese momento, ¿no? una barbaridad. Es decir, es que Ceuta, si los cenetistas tuvieron 5.000 afiliados, eso significa que en aquel momento... Ceuta era la catorce o la catorcena ciudad en importancia anarquista de la península. Porque muy pocas la superaron, en, al menos en número absoluto. Y ven ahí esa idea de modernidad que dan estas chicas. ¿Alguna de ellas podría ser Isabel Mesa? Bueno, yo no lo he sabido distinguir, podría ser, pero tampoco hay que forzar las cosas. No esta es. Eh, eh, hay tiempo para todo. ¿eh? También eh, algo que olvidé decir, que en el, el Tribunal de Responsabilidad de que juzgó las causas en Ceuta, 86 fueron contra amas de casa. No es un porcentaje muy elevado. Ahora no recuerdo exactamente el porcentaje que da Paco, no se dio un 4, pero 86 amas de casa expedientadas. Eso como mínimo merece una reflexión. ¿Por qué? Claro, sabemos una de ellas, Dolores Ríos, que cuando la policía detiene a Luis Manzanete, si no recuerdo mal, dirigente comunista que ha estado huido, escondido en los montes y que viene a casa de, de la mujer o de la hermana, la policía esperándolo, pues lo detiene. Dolores Ríos recrimina a la policía que lo detuviera. ¿Por qué lo detienen? No ha hecho nada, solamente es comunista. Esta mujer es detenida, encarcelada y condenada a pasar una temporada en la cárcel. Ella podía ser una de esas 86 amas de casa. Por esto te podían condenar. Por cualquier cosa también. Así que un primer listado, parco, escaso, muy reducido, pero que explotando aún más la fuente, eso lógicamente eh, tiene que aumentar y que también nos lleva a otra pregunta. Los que perseguían a las mujeres se dieron por satisfecho con un número tan escaso si hubiera sido este realmente el de mujeres condenadas. Debe haber alguna traza documental de eso. Alguien se debió de quejar de que a esas chicas rojas no las cogimos, a esas locas ¿O por qué no? Algunos dirían a esas prostitutas, bueno, esa, esa, ese vocablo no se utilizaba en ese momento, se hablaba directamente de putas. ¿Por qué no las hemos detenido? ¿Cómo es que se han librado? Todo esto no lo tenemos que plantear, porque si queremos ser buenos detectives nos tenemos que hacer preguntas. No ir al archivo y esperar que la pregunta aparezca en la mesa o no la dé el archivero o abramos una página web y la pregunta ya no las hagan para que nosotros solamente tengamos, digamos, que seguir la lógica de la pregunta y tratar de resolverla. ¿no? Hay que hacerse preguntas para encontrar las buenas pistas. Así que tiene una lista. Algunas de estas mujeres no sabemos exactamente qué pasó por ellas. Estuvieron detenidas. Fueron todas dejadas libres, sin ningún tipo de, de cargo, de condena, sin estar en ninguna lista negra. Hubieron listas negras. De esto tampoco se ha hablado nada. ¿Dónde fueron a parar? El Sarcha. La cárcel de mujeres. Y como decía, esposa, Laura Perestrillo, el marido muerto y en completa ruina. A vivir de la caridad de la familia. Si la familia... También era en buena parte, o casi toda ella de izquierdas, poco podía ayudar, porque había sufrido la misma represalia física y económica. Pero, y también todas esas mujeres que durante tiempo tuvieron que estar yendo, no de la seca a la meca, sino como dice ahí esa frase, del Monte Asho a García Aldave, aunque eso lo veo más complicado, estaba más lejos pero sí al Monteacho hay demasiado testimonio. Yendo a las cárceles a llevar ropa, medicinas, alimentos para el marido, hasta que un día reciben muchas de ellas, las noticias de señora eso ya no hace falta, no venga más, que ya no es necesario. Este testimonio de, eh, si no recuerdo mal, uno de los hijos de Pedro Vera, dirigente anarquista. Me parece especialmente eh, tremendo, demoledor, en medio de las sacas, de los fusilamientos, por la noche, por la mañana, las mujeres desesperadas en busca de sus maridos y son recibidas con burlas, cuando no con insultos soeces y groseros de falangistas, etc. Aunque es cierto, por la mañana no creo yo que en el hacho hubiera muchos falangistas. Después de fusilar estarían todos borrachos perdidos en sus domicilios eh, y no, digamos, en el hacho a esperar a reírse de las mujeres. Aunque la besanía de algunos era, daba incluso para eso y bastante más. Es decir, que hemos, para, hemos pasado de esa esperanza a la desesperación pura y dura. No debe extrañar que como decía en el primer título provisional de la ponencia, hubieron muchas ceutíes, como Isabel Mesa, que no pudieron ser ceutíes, que no se las dejó ser ceutíes. La familia Lendines, la mujer tendrá esos problemas, Vélez. la mujer de Gallardo, seguramente le pasaría lo mismo, le pasé el texto muy avanzado y el powerpoint a un colega de la Pompeu. Eh, él dijo que le parecía bien y tal, pero conocía el libro de Paco Sánchez y me dijo, oye, eh, tú lo que estás haciendo es un homenaje a Paco Sánchez. Dije, no, no, no se trata de un homenaje, estoy releyendo. Y siempre en la relectura, repito, se pueden sacar eh, nuevas conclusiones, nuevas visiones, nuevas interpretaciones. Pero voy a centrar ahora lo que me queda de la ponencia en tres mujeres eh, de desigual fortuna, de desigual suerte, de desigual eh, evolución en la vida. Eh, tres mujeres ceutíes. Dos nacieron en Ceuta, otra no nació en Ceuta, pero mmm, da igual. Eh, al fin y al cabo, uno de los, digamos, prototipos de Ceutí, que yo sepa, es Sánchez Prado, que tiene ahí fuera hasta una estatua. Él estuvo en Ceuta del 23 hasta el 36, fue en el 36 cuando lo fusilaron. Eh, Isabel Mesa mm, fue menos Ceutí porque llegó en el 27 y en el 36 eh, salió huyendo, pero bueno, solamente por unos pocos años, más es decir, que la considero tan Ceutí al respecto como a Antonio López Sánchez Prado. Así que esas tres mujeres de África de las Heras sabemos ahora mucho, o sabemos bastante. África de las Heras, bueno, eh, como que ustedes, no estoy siguiendo exactamente eh, el orden, porque este PowerPoint es el que le mandé a José Luis, por si pasaba algo, pasó y el, la última versión eh, 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 no he podido recuperarla. Eh, eh, África de la Cera Gavirán de una familia Ceutí que es, nace en Ceuta en 1909 eh, morirá en Moscú en 1988 de ella sabíamos muy poco yo había leído algo de ella porque hace años eh, acometí la titánica tarea de vaciar de leerme todo lo de Amaro del Rosal dirigente ugetista, eh, que escribió muchísimos libros y muy tediosos pero buscando información sobre Marruecos los leí. Y de pronto me llamó la atención África de las Heras, pero la verdad es que me olvidé de ella porque estaba metido en muchas otras batallas. África de las Heras, que va a militar en el, en el partido, eh, primero en, la, en el Partido Socialista y después eh, vía eh, Juventud Socialista Unificada en el Partido Comunista, fue una, tuvo que ser una mujer realmente extraordinaria. Es una mujer que es, eh, nace en Ceuta de una familia importante, pero a la rama pobre de la familia importante. Y eso ya es un dato significativo importante en su biografía. Eh, un tío general, el otro llegó a ser alcalde de Ceuta y eh, el padre pues era eh, escribiente eh, la en las oficinas militares y además compaginaba con algunos negocios, garajes y mm, inmuebles. ...que tengo que investigar qué tipo de inmueble... ...a lo mejor era un casero de alguno de esos proletarios... ...y eso explicaría alguna de las cuestiones de la radicalización de África de las Heras... ...que vivía el oprobio de ser la pobre entre los poderosos... ...pero al mismo tiempo tenía capacidad para darse cuenta... ...de los negocios en los que estaba metido el padre. África de las Heras eh, se ha dicho que era autodidacta... ...bueno, autodidacta bien hasta cierto punto... ...desde muy jovencita fue enviada a estudiar a Madrid... ...estuvo cuatro o cinco años en el, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Madrid... ...es decir, que en otro día hasta no era... ...es decir, una formación escolar de cierta importancia... ...al menos, y quiero ser un poco malévolo... ...al menos sabría escribir con letras redondillas y claras... Eh, ...por la institución escolar a la que fue... ...es decir, eh, cuando regresa a Ceuta... ...es una mujer avanzada para su tiempo... ...salían, conducían, como decía tenían autonomía, trataban a los hombres de igual, lo cual les creó una fama de, de mujeres ligeras, etc., especialmente a África. En ese intermedio en el que ella se está cuestionando su pertenencia a la sociedad en la que vive, a esa élite, aunque vive en la parte trasera de esa élite, Tuvo que conocer, bueno, uno de sus biógrafos, su mejor biógrafo, eh, por lo menos que haya dejado constancia escrita, eh, Juárez, afirma que conoció a Isabel Mesa, lo cual es perfectamente plausible, pero también tuvo que conocer a Antonia Céspedes, la, la latera. Y entre esas mujeres debieron haber conversaciones, debieron haber miradas, eh, debieron de alguna manera mirarse, eh, equipararse, medirse. Eh, servir de modelo unas a otras, en fin, algo, alguna relación tuvo que haber entre ella que fue provechosa. Eso posiblemente explica la radicalización de eh, eh, África, que en el intermedio se ha casado con un teniente de la Legión, en principio eh, lo menos apropiado para ella en esa tesitura, en ese proceso de cuestionamiento de a qué grupo social pertenecía, el matrimonio duró poco, para más Inri, el hijo muere a una edad muy temprana, con lo cual hace que se radicalice aún más y la muerte del padre la obliga o le favorece la decisión de abandonar Ceuta con la madre. Y aparece finalmente en Madrid. En Madrid se aloja una pensión con dos destacados dirigentes socialistas, Amarro del Rosal, del que les hablé antes, responsable de la salvaguardia de una parte importante del archivo de los socialistas en el exilio, y eh, López eh, López o Pérez, ahora recuerdo López Gago O Pérez Gago ahora me falla la memoria bueno tengo ahí escrito pero no quiero perderle el hilo son destacados dirigentes jóvenes y además con Pérez Gago se alía se une sentimentalmente ellos la radicalizan no es autodidacta tiene dos buenos maestros políticos ha ido eh, durante una serie de años a la escuela. Lo único que no es una mujer, ninguna de las tres de las que me ocupo, que tuviera una especial predilección por escribir o habilidad para escribir, se conservan de ella algunos textos manuscritos, pero de escasa relevancia hasta tal punto que ni siquiera el biógrafo las utiliza para utiliza esos escritos para sacar jugo. En la radicalización Intervendrán también otra pareja de dirigentes, pero estos, digamos, catalano-aragoneses, los hermanos López Raimundo, con los que va a Barcelona y finalmente el golpe militar, la sublevación militar contra la República, el golpe de Estado contra la República, le sorprende en Barcelona. En ese momento, militante de la Juventud Socialista Unificada, es decir, ya militante comunista, Aparecerá con un papel importante al mando de una patrulla del Comité de Milicia Antifascista, antes de que el Comité de Milicia Antifascista haya sido legalizado por la Generalitat de Cataluña. No le voy a hablar de las patrullas milicianas que causaron el pavor en las derechas barcelonesas. Sí. Aprovechando que la vanguardia está digitalizada, les invito a que miren las páginas de la vanguardia y normalmente en la segunda o tercera página hay una relación diaria de los individuos que han sido paseados o han sido encontrados muertos, es decir, con un tiro. Normalmente en la rabasada, es decir, una cuesta popular que hay en, la, en los montes que circundan, que rodean a Barcelona. Todos ellos, obra de estas patrullas de control. A pesar de todo, la causa general menciona de pasada África. Y hay algunos de los que fueron torturados en checas, y ella estuvo al menos en dos checas, y en una de las más temibles, no la menciona como especial torturadora o que se distinguiera por tortura, por maltrato. Pero sin embargo, ella se ha creado una eh, enorme mala fama como consecuencia de las declaraciones del por entonces. Eh, director o secretario general del comisariado de propaganda de la Generalitat de Cotoloña, es decir, el comisario general de la propaganda que emitía la Generalitat. Un tipo curioso, muy curioso, muy contradictorio, muy mujeriego. No estoy aquí ahora yo para hacer juicios de valores, pero eso ayuda un poco a entender por qué él critica a África. Eh, cuando eh, Villa, un hombre que tuvo una larga vida, ajetreada, se va al exilio, se va a Estados Unidos, él pasa por Argelia y pasa por Casablanca. Y él va a escribir toda su vida, eh, va a ir rellando diarios, etcétera, que finalmente van a comenzar a ser publicados los años 80 en Barcelona. Y curiosamente faltaba el de los años centrales, es decir, del 40... Del, 39 o 40 hasta el 44. Esos años faltaban. Finalmente aparecieron, por fin se dedicaron. Y yo creo que una de las razones por la que la familia tardó tanto en dar el visto bueno, es decir, hasta que los más cercanos no murieron, otro familiar un poco más lejano ya dio el visto bueno, era sobre todo por unas terribles declaraciones que él hacía sobre sus ratos en los que estuvo en Casablanca esperando eh, el barco que le llevara a Estados Unidos. Él no frecuentó el Café de Ricky, porque no existía, y el Café de Ricky en todo caso hubiera estado en Tánger, pero él frecuentó Busbir, el barrio de Busbir. Era una, un barrio de prostitutas cercado, con, totalmente autónomo, con sus comercios, servicios sanitarios, etc., en el que ahí, digamos, eh, se recluían a las prostitutas para solas de eh, marroquíes. Eh, y franceses, europeos, todo tipo que pasara por allí. Eh, no es que ahí en ese barrio metieran a todas las prostitutas, ¿no? es decir, más bien sería las prostitutas de, de, de nivel medio, de nivel adquisitivo medio hacia arriba. Después había prostitutas, digamos, de menos precio, eh, de, menos, eh, eh, de menos cuantía. Eh, eh, adquirir su servicio a lo largo y ancho de esa enorme ciudad que era Casablanca. Entonces, él cuenta con la mayor naturalidad que él frecuentaba aquello y que iba con chicas de 14 o 15 años y que, bueno, me, que todo era jijí, jaja, que todo era muy bonito, que cuando terminaban eh, iban hasta la puerta de la calle enlazado por la cintura y ella le despedía con una sonrisa. Bueno, también es cierto que Tampoco podemos ser muy severos, eh, hoy pues, cualquiera a lo mejor se sentirá se tentado a decir un pederasta y además como es catalán, pues más, un pederasta catalán. No, cuidado, eh, esto es de la edad cambiado eh. Eh, y eh, hay que tener en cuenta que Machado se casó con una chica de 13 años, <laughs> eh, o sea que todo hay que ponerlo en su sitio, pero. Esa, digamos, esa voluptuosidad, por llamarlo de una manera amable, de Miraville, es lo que en mi opinión eh, está detrás de esa crítica feroz que hace África de la Acera, que la presenta como un monstruo asesino, sediento de sangre, que además cuando mataban a los de derecha en la Rabasada o en cualquier otro lugar, se iban al local y allí pues se solazaba, ¿eh? con los miembros de la patrulla hasta alta hora de, eh, del día siguiente. Y a mí me da la impresión, sospecho, tengo para mí, no tengo ninguna prueba, que eh, Jaume Jaume Ville no tuvo suerte con África, que lo intentó, porque realmente la descripción que da es una descripción de un hombre que la desea. La incluyo en el texto. Y eso explica por qué... El fuego cruzado contra África es un fuego amigo, para entendernos, el mismo bando republicano, aunque los republicanos no eran todos amigos entre sí, pero bueno, nos entendemos. Bien, África de pronto desaparece en el 37, lo que sería posteriormente la KGB la recluta y a partir de ahora se convierte, tras un proceso de formación en Moscú, en la espía principal, una de las espías fundamentales de la URSS. En América Latina, especialmente con su estancia en Uruguay y en Argentina. En los años 60 se eh, repatria, se repatria a su patria, a Rusia. Te, eh, se eh, jubila con honores de coronel, como tal es, es enterrada en un cementerio moscovita con todos los honores. Recibirá condecoraciones, etcétera, ahí la ven ustedes. Eh, y además está mmm, con lo más granado de, en algunos casos. En la foto en la que aparece con dos individuos, uno es Josep Gross, que tiene un libro de memoria eh, fantástico, porque fue el, 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 quizá el miembro del Partido Comunista más destacado en pasar a dirigentes o militantes eh, comunistas. De, por la frontera, bien sacarlos de España porque corrían peligro en la época de la clandestinidad, o bien traer dirigente para que reorganizaran el partido desde Francia. Y el que está en el centro es Rafael Vidiella... Rafael Vidella que va a ser el hombre, o uno de los hombres que en nombre de la Generalitat de Cataluña vaya a Madrid a hablar con caballero, con largo caballero, con la comisión de nacionalistas marroquíes, pero del sur, no del norte, que pretendían ciertas reivindicaciones, concesiones por parte de la República para ponerse a luchar contra Franco. Todo era una quimera, todo era un disparate. Esos hombres no tenían ningún poder de hacer que los marroquíes lucharan contra el bando franquista. Pero ese intento existió y ahí ese hombre juega un papel importante. La vida de África, como decía, es conocida. Eh, primero están los, las dos ediciones del libro de Villarino, pero es una edición novelada. Eh, hay también una versión de teatro. Eh, había en marcha una película, pero no sé si finalmente la película finalizó, no lo sé. Eh, y sobre todo, a mí me parece un libro muy interesante, un libro muy correcto, el de Javier Juárez. Problemas de África como el de Antonio Céspedes. E Isabel Mesa es que hay muy poca información sobre ellas. Pero Juárez, que creo que recibió ayuda aquí del archivo de la ciudad, eh, sabe contextualizar muy bien la poca información que hay sobre África de la Acera. Y hace muy creíble el retrato que él nos ofrece de África de la Acera. A mí me parece un libro realmente excelente. Es decir, que deja muchas cosas oscuras, pero creo que con la documentación que ha utilizado ha llegado donde se podía llegar. No se ha permitido mucha licencia, en mi opinión. Es un libro que yo recomendaría si alguien se quiere acercar a esta rama de las familias eras que fue importante en Ceuta en un momento. La siguiente es Antonia de Gallego, una mujer que a la altura del 37, cuando la fusilan como arrebato por el bombardeo de Ceuta, el día anterior, días anteriores, será fusilada con 54 años. Hay otra paradoja en este caso. Las mujeres que murieron en el bombardeo de ese comienzo del 37 son más numerosas que las que aparecen relacionadas en el listado que yo le he ofrecido. Es decir, también la historia le sigue jugando una mala pasada a las mujeres represaliadas. Eso convendría de alguna manera restituir, fueron mucho más. Y ¿Eh? eh, no estoy comparando, ¿eh? y además lamento sinceramente todas las muertes, no estoy comparando, pero incluso la historia ¿verdad? es injusta en este sentido con estas mujeres porque aparecen como menos, eh, al menos en número, como menos sufridoras que las otras que también sufrieron y sus familiares, lógicamente. Antonio Céspedes sí que era autodidacta, que sepamos, en el censo, que se me ha facilitado por el archivo, pues eh, del 36, del 30, si no recuerdo mal aparece como que sabe leer y escribir tuvo que ser eh, autodesta tuvo que tener un carisma extraordinario es una mujer que fue acusada de que en la huelga del servicio doméstico en buena parte eh, será un fruto un logro suyo o obra suya porque fue casa por casa sacando a las chicas del servicio doméstico para que se incorporaran a la huelga también participó en la huelga de la fábrica de conserva y salazón porque ella estuvo trabajando en dos pero aquí la información son un poco contradictorias. Bueno, vendía la lotería de la Cruz Roja, eh, pero como un complemento más eh, para tener eh, ganancias, para sacar adelante la familia, o, o no, eh, esa fábrica cuando trabajó, eh, esas dos fábricas después no coinciden con las fábricas que se declaran que estaban en huelga. Hay unos problemas eh, que no sé de quién son, pero que son problemas de todos, evidentemente, porque creo que a todos nos interesan estas historias. Pero en todo caso debió tener un carisma extraordinario, debió ser una líder obrera nata. Eso quien no haya militado en un sindicato no lo entiende. Es decir, son personas, hombres y mujeres, que con un temple extraordinario, te galvanizan y te convencen para hacer lo que sea. Son personas como ellas las que permiten que los partidos políticos y las organizaciones sindicales funcionen. Mientras haya gentes como ellos, esas organizaciones existen. Cuando se desmoronan, cuando se desilusionan, cuando se sienten traicionados por sus organizaciones, esas organizaciones desaparecen. Porque no es el discurso florido de los dirigentes o la capacidad de esos dirigentes que son muy públicos para el conjunto de la población. Son el carisma que tienen entre los mismos trabajadores, entre el mismo grupo social que vive una vida muy similar a la suya, en la que se imponen de una manera natural y en la que son seguidos de una manera natural. Pero esto si no se vive es muy difícil entender. Yo lo entiendo. Así que de Antonia eh, Césped de Gallegos sabemos muy poco. Las noticias también son contradictorias en todo tipo. Se argumenta que en las elecciones del, de febrero, que ganó el Frente Popular, encabezó una manifestación con una bandera roja que salieron de los, de los barrios altos. Pero si a renglón seguido se nos dice que era apoderada de una de las mesas eh, en defensa de, de, de los socialistas, pues eh, eh, bien, ya sabemos que los apoderados no están las 24 horas eh, en la mesa. Pero yo sí sé que en las primeras elecciones de 1979 los apoderados estábamos en la mesa las 24 horas, porque no nos fiábamos de los partidos rivales. Es decir, que una de dos, o no estuvo ejerciendo su función como apoderada en la mesa socialista que le tocó en suerte, o lo incumplió, o no pudo ser la mujer que llevaba la bandera roja. Esto plantea también otra cuestión. Nadie sabía en Ceuta quién era la chica del gorro frigio y la moto. Nadie sabía en Ceuta quién era la chica de la blusa roja. Nadie sabía quién llevaba la bandera roja en la manifestación que salió del barrio alto en un día de lesiones, algo que estaba prohibido. Por la misma legalidad democrática del momento. Es decir, que también cuando se nos, se nos dice por algunos familiares de, de fusilados, que sufrieron la represión más brutal, que un poco amargados, dicen, además lo, la, los demás, la familia que no tenían eh, represaliados, nos miraban las espaldas, nos miraban mal, nos subían, éramos apestados. Quizás habría también que tener en cuenta que el silencio, la falta de memoria de muchos eutíes, hombres y mujeres, contribuyó a salvar la vida de no solamente de estas mujeres que yo me estoy refiriendo, sino también de, de hombres. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Todos, los que no estamos interesados por estos temas, por esta historia, a un nivel puramente de información, pero también los investigadores. Tenemos que plantearnos esta pregunta, porque es que si no, ¿de qué estamos hablando? Así que de Antonio Céspedes, desgraciadamente, tenemos un poco. Pero yo recuerdo cuando pequeño, y cuando no tan pequeño, que Antonio Céspedes hablaba incluso de que... Eh, la, eh, estaba a punto de ser llevada a Moscú para recibir una instrucción, pero bueno, pero sí, si era socialista, no era comunista. Era un tiempo en el que, con un vocablo muy actual, el Partido Comunista dio muchos sorpasos a los socialistas, pero no dio el, el sorpaso total. Muchos socialistas siguieron firmes en sus organizaciones y no se sintieron tentados al revés, se sintieron horrorizados de ingresar. En organizaciones comunistas. Es decir, le debemos una historia a Antonia Céspedes. Eh, claro, el problema está en que desde Barcelona es muy difícil eh, seguir los hilos de que habla José Luis. Eh, hay que mirar con lupa tanta documentación, tantas referencias, algunas indirectas, y eso en el archivo de Ceuta, que es, que es un señor archivo, también, tengo que decirlo. Y la última, Isabel Mesa. Yo con Isabel Mesa tengo una deuda, tenía una deuda y creo que no la he pagado a pesar de este trabajo y a pesar de lo que voy a hablar de ella. Mi deuda comienza cuando allá por los años 80 yo me entero a través de una publicación anarquista de cuyo título no puedo acordarme y no es un recurso literario, es que no recuerdo. Tomé nota de que efectivamente Isabel Mesa con otros compañeros había salido, había escapado de Ceuta en un falucho a comienzo de octubre del 36. Y que estaba en Valencia. Yo me dije, caray, pues me voy a Valencia y empiezo ahí a humear por los centros confederales, por los centros anarquistas, y la encuentro y la entrevisto. Pero bueno, una cosa es lo que uno se propone y otra cosa después por donde te lleva la vida. Posteriormente tuve otras noticias de, eh, de Isabel Mesa. Una de las entrevistas en concreto que, publiqué, que, que leí una referencia en un libro que tampoco recuerdo. Y esto es más grave porque en un archivo que tenía, en el que iba paseando todo lo que hacía referencia a Marruecos, pero también a Argelia, Ceuta, a a Melilla, en fin, todo lo que me interesa, de lectura, de centenares, de miles de lecturas de libros a lo largo de 30 años, finalmente ese archivo lo perdí. lo borré un día inadvertidamente y solamente he podido recuperar copias parciales que tengo por ahí en 20.000 discos duros de, de seguridad que nunca funcionan porque al final pues siempre uno es un poco desorganizado. Así que tenía esa deuda. Cuando se planteó un coloquio sobre personajes que hubieran vivido en sauta, yo quería hablar de, de personajes colectivos, los pescadores, por ejemplo, en el siglo XVIII. Algunos pescadores que además eran eh, capturados por los marroquíes, entre ellos un tal Acevedo, una familia con poco arraigambre en Ceuta. Eh, pero eso no era posible. Bueno, un personaje. Entonces dije, bueno, saldar mi deuda con Isabel Mesa. Y empecé. Pero bueno, al mismo tiempo tengo 20.000 trabajos. 20.000 líneas de investigación. Y ya me di cuenta de que había perdido a la referencia a Isabel Mesa. Y entonces empecé a buscar toda la referencia posible por internet, por la prensa digital. Horror. Me di cuenta de que internet eh, lo carga el diablo. Porque en internet cualquiera puede colocar lo que quiera. Y realmente en muchos aspectos es una herramienta magnífica, muy ágil, muy directa. Inmediatamente sabes eh, o sabes por dónde tienes que comenzar. Tienes nombres para tirar del hilo, pero al mismo tiempo hay muchas inexactitudes en esas páginas web. En este caso las páginas web son casi todas anarquistas, de sesgo de anarquista. Y se terminan contradiciendo unas a otras. Porque claro, muchos hacen corte y pega sin mayor pudor. Y no quiero citar nombres porque no, eso no. Sin mayor pudor, corte y pega. Me pone otro título y su nombre y ya, pues ya, eso producción propia. Pero muchos otros tienen cierto, ¿verdad? Se le da no sé qué. Pues voy a cambiar un poquito. Entonces, corte y pega pero redondea. La primera frase la cambia, la última también, alguna de en medio. Pero claro, en esa inocente, digamos, manipulación o modificación a veces no es tan leve a veces introduce cambios importantes sin que uno se dé cuenta porque a lo mejor uno no conoce muy bien de qué está hablando y al final resulta que la vida de isabel mesa según las distintas eh, versiones o síntesis que existen en página web incluso en francés o en inglés en castellano en catalán etcétera etc., pues contiene un cúmulo de contradicciones, como mínimo, no voy a decir inexactitudes, sino contradicciones que más que aclararnos nos oscurecen este tema que yo imprudentemente me había metido. También debo decir, en honor a la verdad, que me metí imprudentemente en este tema, en esta circunstancia, porque tenía mucha ganas de venir a Ceuta y ya que el director de la biblioteca no me invita, pues digo bueno, pues haré valer mi condición de miembro del instituto. Isabel eh, Mesa nace, en, nace en, en Ronda, de una familia de, 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 mucha, digamos, de mucha prosapia anarquista, al menos el padre, el, el abuelo y, y el tío son anarquistas, tiene también un tío abuelo que es el primer internacionalista, eh, José Mesa León es el primer internacionalista que además introduce buena parte del pensamiento internacionalista en la época, es el responsable de la primera traducción del manifiesto comunista, eh, es un hombre importante que terminará finalmente en la fila del socialismo. La familia Isabel en parte viene a Ceuta atraída por las posibilidades de encontrar trabajo y también en parte porque huye del acoso sistemático que la Guardia Civil y los poderosos de Ronda ejercen sobre una familia tan marcadamente anarquista. Pero aquí hay otra cosa curiosa. No he conseguido saber nada del padre ni de más familiares masculinos de, de Isabel. Aparece por ahí represaliado un tal mesa jofre, pero no tengo ninguna constancia de que sea familiar. También en otra vía de, 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 de investigación. Bien, aquí tienen uno de los libros de, de, de Mesa León Par. Es decir, que eh, Isabel fue autodidacta, pero eh, su familia es una, una escuela, una escuela anarquista. Y los anarquistas, ya saben ustedes, que es, eh, son siempre personas que leen mucho, que tienen un amor por la cultura impresionante. Son los grandes guardadores y salvaguardadores de archivos. Los mejores archivos del movimiento obrero los tienen ellos. Isabel, eh, como les decía, participa en la huelga de, eh, de la fábrica de conservas y salazón. Juega un papel destacado con eh, Antonia Céspedes. Isabel eh, comienza a predicar el anarquismo entre las costureras. Ella era costurera desde los 11 años en Ceuta. Un gremio tan importante también. Sin documentación, sin papeles, ¿eh? entre los que cosían para particulares y los que cosían botones para la guerrera del ejército de los contratistas, pues ahí tenían un, un mundo de costurera realmente impresionante. Y logra crear la sesión del sindicato de la aguja dentro del sindicato de oficios varios. Es una mujer que participa en el Ateneo. Se ha dicho que con 15 años era secretaria. Bien, yo no, eso no me lo creo, porque 15 años eso nos lleva a 1928. Bueno, si hubiera habido un ateneo libertario en el 28 en Ceuta, realmente para mí hubiera sido una sorpresa y una sorpresa alegre, pero no me lo creo. Yo creo que el sindicato se abre en el 31. Hay anarquistas antes que ya tienen correspondencia y reciben prensa anarquista desde el 27 al menos, pero pero no creo yo que hubiera un ateneo. Pero bueno, si alguien me demuestra que existe, no tengo ningún inconveniente en, en, en rectificar. Ella también dice que la primera bandera rojinebra que ondea en Ceuta es su abrigo que tenía, era colorado con un rojo, forro rojo y negro o al revés en el hacho, eh, que la pone ella. Es decir, que debió ser una mujer audaz, eh, muy joven, que despidió, debió despertar recelos entre sus compañeros eh, masculinos. Y de eso mm, se ha, digamos, la, eh, la principal responsable de la biografía, que todo el mundo bebe en ella, Pilar Molina Benito, yo creo que aquí quizás eh, se haya extralimitado a decir, bueno, que tuvo muchas dificultades para ser admitida en el sindicato. Bueno, ¿cómo tuvo dificultades una mujer que preside la mesa del primer meeting del, eh, que organiza la CDT en el Teatro Cervantes? Puede decir ustedes sí, pero que el presidente de la mesa habla muy poco, los principales son los demás. Bueno, pero es que preside la mesa. Eso es muy importante. Es decir, juega un papel importante. En determinado momento, en el 34, la familia va a Tetuán. En el 34, con el bienio negro, eh, la represión se abate sobre los anarquistas especialmente y huye a Tetuán. Pero es que en Tetuán la represión contra los anarquistas era un más fuerte porque además eran ilegales. Así que vuelve a Ceuta. En el 36 logra esconderse y finalmente, eh, eh, finalmente en ese falucho del que ya hablé huye a Málaga. En Málaga eh, milita en eh, las filas confederales. No sabemos exactamente qué, aún no sabemos nada al respecto. He empezado a mirar la prensa malagueña, pero de momento no he encontrado nada. Del vaciado al menos de los números que yo he hecho, no, no, te, no tengo nada recogido. Yo creo que debió estar, eh, de alguna manera debió de colaborar con el Faro de Málaga, periódico anarquista que surge en el 36 y tiene vida en el 36-37 hasta la caída de Málaga. Por el ejército franquista, o mejor dicho, la sesión italiana del ejército del bando nacional. Huye a pie en la famosa huida de Málaga hasta, hasta Valencia y allí inmediatamente se da de alta o se hace reconocer un certificado como que es militante anarquista del 31 en eh, la CNT. Trabaja como enfermera en hospitales, pero inmediatamente después eh, vuelve a trabajar como costurera y está de alguna manera organizando, militando en el Sindicato del Vestir de Valencia. Pero al mismo tiempo es elegida por la CNT para ingresar en el Instituto de Formación Obrera. No, en el Instituto Obrero de Valencia. Que era un instituto que ofrecía un bachillerato acortado de dos años para potenciar cuadros, cuadros intermedios, cenetistas eh, y dotarle de la preparación necesaria. Ella fue una de las elegidas y ingresará en la escuela Internado Durruti, donde ahí recibirá clases, formación particulares para ingresar en el Instituto Obrero. Yo no creo que Isabel fuera una mujer con una gran capacidad teórica, una gran formación teórica, tampoco no dejó nada escrito como las otras dos, pero tuvo que ser una militante con un carácter eh, increíble. El problema está en que los fragmentos. De las grabaciones que se le efectuaron, cuatro en cassette y dos en vídeo, son aleatorios. Y son manifestaciones de ella hechas ya a una edad avanzada, a los ochenta y tantos años, la primera grabación es del 95. Así que habría que resituar todas sus cosas. Pero yo creo que fue una militante de una honradez extraordinaria. Ella cuenta una anécdota que está recogida por Navarro, uno de los mejores especialistas en el movimiento obrero valenciano en la que ella explica que una sesión de, del Comité Nacional de la CNT, nada más y nada menos, le envía una carta a la organización Mujeres Libres de la que ella era miembro, de, con la que estuvo ya en contacto por carta de, cuando estaba en Ceuta, que llegó a presidir la última secretaría poco antes de la debate del fin de la Guerra Civil, lo cual demuestra su valentía, mientras las demás huían. Se desaparecían, ella se quedó hasta el final al pie del cañón. Ella, eh, eh, como en la carta decía, una secretaria que sea guapa. Fue a responsable de esa sesión y le dijo, ¿qué entiendes tú que sea guapa y responsable? Porque nosotros, la secretaria que vamos a mandar, es una mujer bien vestida. Eh, limpiamente vestida y por supuesto con ropa interior. Bueno, el tipo por lo visto debió sentirse corrido. Hay otra anécdota que cuenta ella. Mm, ella fue también eh, delegada en el Congreso de Solidaridad Antifascista Internacional. Dos minutos y termino. Y eh, la invitaron a una cena de Nochevieja en la que había mm, de todo y los trató, según ella, de sinvergüenza. No sabemos si lo hizo a los 80 años o en ese momento lo dijo, pero es posible porque recuerdo que, que se tiene de ella una mujer de carácter, de que no se callaba nada y que va a jugar un papel fundamental en, el, en la reconstrucción del anarquismo en Valencia. Y sobre todo, la va a convertir en un icono, y con esto ya termino, la va a convertir en un icono el que a la altura de los años 90 era una de las pocas mujeres que aún vivía y podía hablar, podía contar su experiencia de aquella importante organización que fue Mujeres Libres. Y por eso se la agravó tanto y por eso tantos historiadores beben de ella. Muchas gracias. Muchas gracias.